Este segmento es patrocinado por Caínsa y Tip Top. Hello, hello. Estamos de regreso en la cocina de Sol a Sol. Ven, que bien acompañado. Bienvenida. Hola, hola. Valeria, que necesito. ¿Puedes dejar la licuadora? ¿Quién es? Me dejé llevar por mis emociones. ¿Me puedes dejar la licuadora? Me la acaban de reponer. Desde antes de entrar está con la licuadora. Te huele como a quemado. No, mentira. Ya la quemaste. Ya Valeria me dañó una. Vos que no dañó una. Mira, no, espérate. Yo no he dañado ninguna licuadora, atrevidísimo. Bueno, vamos a hacer hoy. No demos un mal ejemplo delante de la epifanía. Sí. Vamos a hacer una receta deliciosa. Vamos a hacer un gazpacho. Una receta típica española que se toma cuando hay clima muy caliente. Así que ahorita hemos tenido unos calores impresionantes, así que vamos a hacer una recetita que es muy fácil y puede servir como un aperitivo. Fíjate que rapidísimo. Yo nunca la había probado, pero la epifanía ya tuve. Mira, ¿por qué está caliente el horno? Porque en el horno tosté estos trocitos de pan que tenemos por acá. Los ingredientes son sencillos, fáciles y rápidos. Tomate, pepino, pimiento o chiltoma, ajo, sal, pimienta, vinagre de vino tinto y aceite de oliva. Sencillo, fácil y rápido, y vamos a hacerla rapidísimo la receta. Ahí. Ay, ¿por qué no ponen? Es que está al revés eso. No, no está al revés. ¿Está bien? Aquí. Ay, okay. ¿Vos que has probado esta receta, si tuvieras que describirla en una palabra, ¿cuál sería? Depende. Es que no tengo que probarla de Jairo. Ah, ok. Perfecto. Pensala. Claro, claro. Pero la que probaste en España te gustó, ¿verdad? Sí, muchísimo. ¿Seguro más que te gusta? ¡Qué invivible que sos! Es que es lunes, así amanecen los lunes. Espérate a verlo el viernes. Bueno, una receta que también me encanta de España, que es muy típica, es la tortilla. Ah, la tortilla española, la tortilla española. Es súper rica. Traducino a Verónica, ¿cómo es eso? Es una torta de papa que se hace al horno. ¿Te puede hacer en sartén también? Sí. Ah, como una tortita de huevo. Exactamente. Es súper rica. Ah, súper rica, okay. Y más con pancito. También ¿y más qué? Delicioso. Con pan. Con pan. Vean qué rico. Entonces, pepino, el que ustedes quieran. ¿Todo eso se va a licuar? Medio pepino. El pepino también. También. Entonces es muy refrescante. Muy refrescante. Solo el pepino. No, tenés las manos sucias. ¡Ay, che! Paso la licuadora, ¿viste? ¡A la tiene! You can do it, Kenneth. Tomatitos. ¿Qué? ¿Comienzo a licuar esto? ¡No! ¡Ah, no! ¿Cuál es el desespero que tenés? Bájale, por favor, unos dos niveles a su intensidad. Tomatito, ¿y tú, pepino. ¿Y esos tomates? ¿Tú dices? Todos esos tomates. Eso, entonces es una pasta de tomate, eso no es una... Es como una especie de sopa fría. Como la que probamos la otra vez, ¿te acuerdas? Aquella que hice. ¿Era de qué era? Era una sopa de tomate y sandía, ¿oíste? Ay, sandía. De la qué rico. Sí, y era una receta de Ferran Adrián, el mejor chef del mundo. Chef del mundo. Después de vos, por supuesto. Sí, después de mí, claro. Tenía el mejor restaurante del mundo, el Bully, ¿oíste? ¿El mejor restaurante? Del mundo era el Bully. ¿No le echamos mucho tomate? No. Jairo, para hacer esto como... No me gusta el tomate, che. ¿No captas mi mensaje? Pues si le va a echar más por eso. ¿Cómo cuánto tiempo tarda uno en hacer eso? Mira, es súper rápido. El tiempo que más que te toma es el de cortar todos los ingredientes y después esperar que refrigere. Todo. Porque como es una receta muy rápida, pues tengo que desquitar el salario y hay que hacerlo en cámara, ¿verdad? Entonces, la sinceridad de Jairo es espectacular. Es abrumadora, ¿verdad? Sí. Y a mí todos me quieren por mi excesiva sinceridad. ¿Verdad, Kenneth? Estos son ingredientes súper básicos. Rapidito, fácil. Pero qué montón de tomate. Ay, pero el guacala, no. Ah, ajo. A ver, explícanos para qué es eso. ¿Te gusta el ajo? Para eso lo hacemos para pelarlo. Para pelarlo más rápido, mira. Vos lo aplastás el tomate, el ajo. Sí, qué feo. Ay, y es más fácil de no es feo. La plumita. No, el ajo es delicioso. No es feo, es rico. El ajo. Loco. El chimichurri, ajo. Divino, ¿verdad? No, che? Me gusta. A mí me encanta. Te felicito, hermano. Aquí vamos, cortamos. Fuera. Nada más Jairo, tres dientecitos mañana de ajo. Trae una receta abundante, por el amor de Dios. Esta es abundante. Esto es bastante tomate. Sí, pero esta la voy a ceder desde el principio. Ahí no, hombre, tenemos. Te va a gustar. Ajito. Va con ajo. Ahora, ajo me da cosa. El gazpacho andaluz se hace con pimiento verde. Sin embargo, a mí no me gusta el color que toma y por eso decidí tomar un pimiento rojo. ¿Por qué el verde y no el rojo en el gazpacho tradicional? Porque el rojo tiene un sabor bastante dulce. Y a muchas personas no lo consideran adecuado con el gazpacho. A mí me encanta. Entonces, como es mi cocina, yo le pongo lo claro. que yo quiera. Entonces, ¿oíste, Kenneth? Es como en las casas. Ustedes le van a poner lo que ustedes quieran. Y lo que haya. No, también. No creas, en su casa cada quien varía la receta. Es correcto. Tienen, adelante, Kenneth. No le vamos a poner nada líquido. Ya, de momento no. Haz primero lo tuyo, que trae, ¿verdad? Haz lo tuyo, Kenneth. No, venimos.
No, amor, tranquilo, corazón. ¿Ya vieron, pues? No, adelante. Se daña después. Desde antes. Wow. Agregar. Yo sé aquí el truco. Es correcto. Yo aquí me lo sé. Ya aprendido algo. Yo aquí me lo sé el truco. De Edgar te ha aprendido. Esto, mira. Sale un poquito de esto ahora para que agarre. ¿Qué es vinagre? Eso es aceite de oliva. Ah, pues. Bien licuado, Canel. Pausa. Aceite de oliva y vinagre, por Parece favor. Parece fresco de sandía, eso. Aceite de oliva y vinagre. Oíme, Jairo, allá en Segovia hacen el cochinillo. ¿Cuánto, chef? ¿Cuánto? No, cochinillo. Cochinillo. ¿Cuánto? Hacen el cochinillo, que te ponen la ¿Es piernita. ¿Es de cerdo eso? ¿Cuánto, chef? ¿Qué? Vamos, tú puedes. Miren, los chavales están preocupados. Pensé que no iba esto aquí. Todo. Poco más. Ya, mucho. No, si es aceite de oliva, no importa. Ay. Nunca es demasiado. Ahora, un toque de vinagre, Kenneth. Echáselo todo. No, ese es un toque. Ya. Déjame ver. Pero si casi se lo echó todo, Jaime. No, se lo echó todo. Sal y pimienta a tu gusto. Ah, no, eso ponéselo vos, porque yo vivo en un... ¿A tu gusto? No, ponéselo vos, en serio. Ay. No. Sí, después... ¿Pimienta? Sí, solo lo voy a dejar salado. Sal. Ey, dale, mucho. Dale, juega. Vamos rápido. Dale, compañero, dale, rápido, amiguito. Apúrese. Tú puedes, Kenneth. Espérense. Pega. Ya está. ¿Ya? Mejor trae un batido, hijo, otro día para que... ¿Cómo va con eso, Kenneth? Listo. Ya. Entonces, el siguiente paso, vamos a colarlo. Oíme, Jairo, ¿esto se puede tomar... A cualquier hora del día? Mira, lo recomiendo mejor cuando hace más calor, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, porque es bien refrescante. Vamos a colar esto y mientras nos quedamos colando, nos vamos a ir con Aida del otro lado del estudio. Puede servir como un aperitivo. Mm. Adelante, Aida. Y estamos de regreso en la cocina de Sol a Sol. Miren, ustedes no saben todo lo que pasa detrás de cámara, pero somos una familia que se divierte. Una familia feliz. Yo quiero que mi familia me explique a ver qué fue lo que hicieron, porque no pude poner... Dígame... Venga, para acá. Te lo voy a explicar cuando lo pegamos. Rápidamente. Estamos haciendo un gazpacho. Estamos haciendo una variante, permiso. Porque vos lo pediste. Me encanta. Estamos haciendo una variante del gazpacho. Estamos haciendo una variante del gazpacho andaluz. Básicamente un gazpacho es una sopa fría. Así es, tomate, Andalucía. Pepino, ajo, un toque de vinagre, aceite de oliva, sal, pimienta y pimiento o chiltoma. Yo le puse roja, la receta original andaluza lleva chiltoma verde. Ah, vos estuviste en España, ¿verdad? Claro. Olé, olé. Hombre, ¿qué has olé, hecho? Es frío, ¿sabes por qué? Porque no hay gas. No. Es que cuando no había gas lo hicieron así. Me encanta porque es súper rápido. Sí, es súper rápido. Fresca y deliciosa. Es muy, muy, muy refrescante. Así que en estos días que hace calorcito, háganse un gazpacho y disfrútenlo. En todo momento. Fíjate que es algo que de la mañana lo puedes consumir en tu desayuno, en el almuerzo, en la cena, como merienda. Déjame espantado, por el amor. Es tan fresca y deliciosa, me encanta. Jairo, ¿qué pancito ya convirtió? Agregamos unos toquecitos de pan, unos toquecitos de chiltomita para que agarre colorcito. Ajá. Y listo. Echarle más ajo. Y un poquito. Y si que ustedes quieren darle un poquito de picantito, pues también ya va el gusto. Corre. Qué rico. Bueno, el gazpacho. Básicamente, ese es el gazpacho. Delicioso, fácil y rápido. Ya saben que lo pueden encontrar en voztv.com.ni. Importante la receta de hoy, patrocinada por TikTok y Caínza. Así que nosotros nos vamos con el DJ. Gracias, Epifanía. Gracias. Y nos vamos con. Este segmento fue patrocinado por Caínza y Tip Top.